Buenas tardes, ¿cómo están? Empezamos una nueva semana, la última del primer mes del 2021. Y hoy, como todos los lunes, estamos con Jaime Ruiz Nicolalde, presidente de Concentración Deportiva de Pichincha. Hay varios puntos para tratar, para conversar. Eventos que se programan para el presente año, eventos importantes. Ya nos va a compartir Jaime Ruiz varios de hechos, lo que se tiene planificado. Y no se puede dejar a un lado, si no esto hay que estar en el día a día y hablando y encontrando testimonios y que la gente se una a la ley del deporte, que es vital para el funcionamiento de la práctica en nuestro país. Así que Jaime, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo vamos semana a semana? He visto, por ejemplo, que Jacinto Espinosa habla del tema, conversa, reúne a deportistas, me parece que es iniciativa de él. Va por buen camino, va mejorando, se van sumando a esta idea importante. Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto nuevamente compartir en este espacio de comunicación. La ley del deporte, el marco jurídico, sigue su curso. Esta semana pasada ocurrieron hechos importantes como la presencia de Jefferson Pérez, el medallista olímpico ecuatoriano, en la comisión para dar sus apreciaciones, para dar sus puntos de vista, y la alegría es que hemos coincidido con él en temas fundamentales que está propuesto para que los señores asambleístas tengan a bien rectificar algunos planteamientos centrales importantes, como la de la creación del ente de la coparticipación en la toma de decisiones en la política deportiva ecuatoriana. Esto, aunque parezca que repetimos como loros todo el tiempo, es absolutamente necesario. En el deporte, a diferencia de lo que ocurre en otros campos como la salud, la industria, la educación, en el deporte, por tener una naturaleza privada, de ser organizaciones sin fines de lucro, de ser clubes, federaciones, asociaciones que nacen en la sociedad, que no son entidades públicas y que son los organismos que forman, que desarrollan la actividad deportiva, necesitan ser escuchados en un organismo permanente que permita el equilibrio, la regulación de la política pública, que haya ese peso y contrapeso en la definición del destino que tenga el deporte ecuatoriano en el devenir histórico. Siempre ha ocurrido eso, excepto los últimos 10 años. Y en esos últimos 10 años que se acabó esta coparticipación, que se eliminó el Consejo Nacional de Deportes, que de paso no lo defiendo, tenía falencias, pero no por eso había que eliminarlo. Ese espacio de coparticipación, donde por un lado el gobierno, el Estado y el gobierno tienen la responsabilidad de dirigir la política deportiva, pero el sistema deportivo, que no es un grupo de personas, son todos los miles y miles de deportistas y organizaciones a través de sus representantes, no más de 4, 5 podrían ser, están defendiendo el desarrollo técnico, su punto de vista se pone sobre la mesa y entonces eso ayuda a que la planificación esté acorde con las necesidades de los chicos deportistas, de las provincias y del deporte ecuatoriano. Lo contrario, lo que se hizo estos 10 años, lamentablemente, hay que recalcarlo, que se eliminó ese organismo, entonces el gobierno, el anterior y este, se convirtieron en juez y parte. Ellos asignan los presupuestos, deciden cuándo se hacen los Juegos Nacionales, cuándo no se hacen los Juegos Nacionales, porque eso la ley les faculta. Y claro, pues muchos funcionarios dicen, no, eso está en la ley. Y claro, sí, por eso queremos cambiar la ley. Porque la ley tiene que ser equilibrada, la ley tiene que tener una planificación de tal manera
que los recursos de la sociedad ecuatoriana, que son para el deporte ecuatoriano, no se dispensen, no se dispendien, no se despilfarren, tengan un resultado, una relación costo-beneficio. Si invertimos 50, 100 millones en el deporte, esos 100 millones tienen que estar bien utilizados, tienen que ser aprovechados al máximo para que los deportistas tengan implementos, escenarios, puedan tener competencias, preparación, alimentación, educación. Para eso, y esa, el producto de esa ayuda, sean los deportistas que mañana nos hacen quedar bien en los eventos internacionales. Pero no pueden ser 10, 20, 100. Eso es para los miles de deportistas que se encuentran en esta etapa formativa. Potencialmente, en el país deberían haber aproximadamente, yo diría, unos 50 mil deportistas en proceso de formación, pero no existen ahora. Aquí en Pichincha potencialmente deberíamos ser 4 mil, recibimos con 2 mil deportistas y estamos tratando de aumentar los deportistas que se van formando, que reciben ese beneficio. La plata del Estado debe ser para ese fin, para el fomento al deporte, y eso es lo que planteamos en la ley. Y por tanto, este consejo que estamos pidiendo, esta reforma a la propuesta en el artículo 12 del texto de la ley, cuando se habla del ente rector del deporte, esto me van a comprender bien los asambleístas, los que han manejado el tema, hay que incorporar este cuerpo de cogestión, de coparticipación, que no es crear burocracia, sino dar la oportunidad, a manera de la Junta Nacional del Artesano, por ejemplo, a manera de la Junta de Defensa Nacional, es una suerte de junta del deporte ecuatoriano, que observa, revisa, fiscaliza y que planifica efectivamente la actividad deportiva. Eso también Jefferson ha planteado, y me parece muy interesante su punto de vista, así como la defensa de los deportistas, la no desaparición de las asociaciones por deporte, del sistema deportivo en general. Esperemos que estas próximas semanas en la Asamblea se trate con toda la ponderación esta ley y podamos tener los ecuatorianos un nuevo marco jurídico. Y esto toma fuerza semana a semana, en el día a día, en que prime el sentido común de lo que se trata el deporte, de la valiosa gestión que realizan las asociaciones provinciales. ¿Siente aquello ahora, Jaime? Sin duda. Va cambiando. Sin duda. A ver, en Pichincha, este último año, a pesar de la pandemia, parte de nuestra preocupación es apoyar a las disciplinas deportivas. Y cada disciplina tiene su asociación. Hoy, por ejemplo, en unas pocas horas más, nos reunimos con las asociaciones provinciales, con un grupo de asociaciones, lo estamos haciendo a través en distintos bloques por el tema de salubridad, y entramos a trabajar todo lo que se planifica para el año 2021 con cada filial. Y empezamos a revisar el trabajo de los entrenadores en cada disciplina. Empezamos a revisar el trabajo de las escuelas deportivas en cada disciplina, de los centros de iniciación, de los cursos vacacionales. Ese trabajo de esos organismos no puede quedar en el aire. Si pretenden desaparecer las asociaciones, están en un terrible error. Entonces creo que hay un consenso para que no desaparezcan las asociaciones, para que sigan colaborando en este esfuerzo en las distintas disciplinas. ¿Saben cuántas disciplinas hay? Aquí nosotros en Pichincha hablamos al menos de 35 disciplinas deportivas que tienen vida activa en la institución. Y todas tienen su laboratorio, todas tienen su grupo promotor, todos tienen sus padres de familia, sus deportistas, incluso algunas sus auspiciantes. Eso es lo que se debe apoyar, porque es una de las tareas, una de las actividades más nobles que tiene la sociedad, apoyar el deporte, porque eso nos cobija a todos, en cualquier tiempo, en cualquier etapa de nuestras vidas, cuando somos niños, cuando somos estudiantes, en la adultez, incluso en la vejez, porque quienes logran tener mejores condiciones de vida es porque han acogido al deporte, a la actividad física, como parte importante de su vida cotidiana, de su cultura de vida. Tienen la costumbre de todos los días, todas las mañanas o todas las noches, practicar, hacer actividad física, caminar, trotar, hacerle a la bicicleta, hacer un poco de
de aeróbicos, de hacer un poco de pesas, y eso de manera disciplinada y rutinaria genera un efecto en el ser humano increíble que le distingue de quien no hace, de quien lleva una vida sedentaria, que pronto se le puede ver, ¿no es cierto?, en condiciones de obesidad, con problemas de salud a más temprana edad, etcétera, etcétera. Yo reitero lo que dijimos en el programa anterior: por cada dólar que se invierte en salud, el Estado dejaría de gastar $15 en hospitales, en curar enfermos, en rehabilitación de las personas. Entonces, ¿qué nos ocurre? Sensatez, por Dios, sensatez, sensatez. El deporte invita a eso. Varios se han unido a este momento que es de importancia para nuestro deporte. Usted que esté en contacto con los deportistas, iba a decir, las coincidencias de la vida y del deporte. Usted era presidente de la Concentración Deportiva de Pichincha en su primer periodo. Jefferson Pérez empezaba a entregar las grandes alegrías al país, año 91, a campeón mundial juvenil, en fin, empezaba a hacer su carrera. ¿Usted qué conversa con él? Él que vivió en carne propia como deportista, ¿qué le dice de todo lo que se ha vivido y lo que se espera vivir en el deporte? Bueno, Jefferson es un gran ser humano. No necesito lanzarle flores. Los ecuatorianos sabemos que si hay un ecuatoriano ejemplar, ese se llama Jefferson Pérez. Efectivamente, cuando miramos su trayectoria, desde cuando niño, vendiendo periódicos, luego cuando empezó a entrenar sus primeras competencias, a tener sus primeros resultados académicos, entonces empieza a distinguirse como el mejor. Con el mejor estudiante, con el mejor deportista, y empieza a comprometerse con un sueño él mismo. Y finalmente empieza a tener logros desde muy temprana edad. Jefferson Pérez, obviamente, en sus primeras competencias de marcha con sus primeros entrenadores, con el señor Chocho, de grata recordación, por ser uno de los maestros increíbles, luego el entrenador colombiano, que le apoyó con mucha fuerza. Entonces, Jefferson Pérez, cuando uno dialoga con él, uno siente la alegría de las anécdotas, del hombre íntegro, del hombre transparente, del hombre que está en capacidad de sugerir, de ayudar, de dar charlas, de dar conferencias, de orientar la actividad deportiva. Por tanto, su voz tiene mucha fuerza, tiene mucho peso. Y claro, es increíble porque a mí me viene a la memoria siempre aquellas horas en el mes de julio de 1996, cuando por primera vez en la historia de este país, y única, logramos una medalla de oro en el mundo, compitiendo contra Inglaterra. Inglaterra tuvo una medalla, imagínense qué es Inglaterra y qué era Ecuador. Ecuador no era nada deportivamente, y en el 96 se inicia ese logro gigante que permitió demostrar la madera que tiene el deportista ecuatoriano, que tiene el hombre ecuatoriano, la riqueza de nuestro país, lamentablemente, si me permite decir, Juan Leo, maltratada, mal administrada. Aquí este país maravilloso, bendecido por Dios, lamentablemente ha tenido malos gobiernos, hay que decirlo con énfasis, pésimos gobiernos, gente que llega al Estado solo a aprovecharse del poder, que en la vida real no son como el Jefferson Pérez, trabajadores, dedicados, incansables, gente que logra resultados no esperando la plata del Estado, sino con su propio esfuerzo. Eso es el deporte. Jefferson Pérez nos da una lección importante de vida, y creo que es para quienes podemos ahora compartir o tener la suerte, la dicha de dialogar y compartir con él, sentimos el apoyo para que este marco jurídico que hoy tanto anhelamos pueda ser mejorado, pueda ser superado y vaya en beneficio de las nuevas generaciones de deportistas. Ojalá. No sabemos qué va a pasar con los Juegos Olímpicos. Inicialmente se dio una noticia de que se suspenden. Luego se dice que no, que sí se hacen. Sí, en adelante. Pero todo está en vilo porque no sabemos qué pasa con la pandemia. Pues, o sea, por un lado, el rebrote en esos países es fuerte, y por otro lado, la circunstancia de que hay una inversión gigante realizada por Japón. Así es. Una inversión inmensa. No son decenas de millones. Es mucho dinero que invirtió Japón en remodelar escenarios. Tiene preparado todo. Y pues, pero algunos países donde tienen deportistas con resultados
casi pronosticados, porque en algunos deportes se puede pronosticar resultados por marcas, por competencias, por trayectoria, pues muchos de ellos se han ido al piso. ¿Por qué? Los pronósticos deportivos, porque muchos han dejado de entrenar, porque por el encierro obligatorio del COVID les ha alejado de los escenarios y no se puede entrenar en la casa únicamente pues a través de una charla a través del Zoom, imposible. Por tanto, los escenarios al estar cerrados bajan el nivel de rendimiento y sin duda va a haber una caída en el nivel técnico de los Juegos Olímpicos. Esperemos una sabia decisión. Por otro lado, si no se hacen los Juegos Olímpicos, no se puede postergar más. Claro, hay que perder, se pierde un ciclo, porque prolongar creo que no se puede, por cuanto ya la sede, Francia, está ya prevista, entiendo, para el 2024, y sin duda Francia ya está preparándose, porque no solo es una preparación logística, es inversión, es escenario sobre todo, y claro, pues Francia va a decir no. Nosotros no movemos y no se puede hacer cada 2 años Juegos Olímpicos. Es una decisión muy dura que tiene el Comité Olímpico Internacional. Esperemos que con sabiduría, pensando sobre todo en los deportistas de estas latitudes también, ellos tomen una decisión y pronto sea ratificado aquello de que sí o no hay Juegos Olímpicos. Siempre es importante hablar de aquello, nombrar a los deportistas, hablar de esta situación de las competencias. Todo esto enmarca el deporte. Todo esto es parte de un proceso del bienestar que están buscando. Jaime Ruiz retornó a la concentración deportiva de Pichincha. Conocía del tema, pero se encontró ya, lo empezó a palpitar sentado ahí, conversando con los dirigentes, estando in situ. ¿El deporte ecuatoriano ha evolucionado o se estancó? La respuesta es enfática: se estancó. Se estancó porque el deporte ecuatoriano no se puede mirar solo por medallas panamericanas. El deporte ecuatoriano se debe mirar por medallas olímpicas. Porque decir, bueno, en los últimos panamericanos sacamos 10 medallas como nunca, puede llevarnos a un error. Sí puede haber cierto crecimiento, pero solo con una élite de lo alto rendimiento que ya estaba preparada desde hace 10, 12, 15 años atrás. Es decir, son chicos que vienen de procesos. Pero a ellos, solo pretendiendo hacer quedar bien al país y beneficiarme de los triunfos. Pero el deporte no es así. El deporte no se puede. Si se apoya a la cabeza, también se tiene que apoyar a la base. Es como una pirámide en donde el apoyo no solo puede ir a este que me va a hacer quedar bien en estos juegos que a mí me convienen. Entonces hay que trabajar abajo. Y eso se perdió, el apoyo a las bases. Se las intervino, se concentró mucho las decisiones en el Estado y eso ha atropellado, ha quitado una gran cantidad de gente valiosa apoyando el deporte. Hay una disminución. Y por tanto un estancamiento. Una muestra de ello es una evaluación técnica que la Secretaría del Deporte, entiendo, la tiene y debe hacerlo transparente hacia la sociedad, debería transparentar, perdón, porque ha habido en estos últimos 10 años Juegos Nacionales. Juegos Nacionales de categoría menores, Juegos Nacionales en la categoría prejuvenil, es decir, chicos de 15, 16 años, y en la categoría juvenil, ya. Pero estos Juegos Nacionales, que deberían ser la antesala y la vitrina de los chicos que luego van a disputar un evento panamericano y una olimpiada mundial, no tenemos casi nada, absolutamente. ¿Por qué? Porque se han perdido, porque han desertado, porque no ha habido continuidad. En otros países, ¿qué es lo que se hizo? Se da continuidad a los juegos escolares. Fíjese que este año, a finales de este año, está programado unos interescolares a nivel sudamericano, pero aquí no hay interescolares. Entonces aquí vamos a hacer los juegos nacionales y a los entrenadores que están en otra planificación se les tiene que empujar para participar en los juegos escolares. Importa la participación de ese momento y no el proceso que se viene desarrollando. Entonces, esa planificación no se hubiera hecho si es que hubieran tenido allí, en quien toma las decisiones, un organismo que desde el deporte formativo, les digo un ratito, tenemos que poner en la balanza o los panamericanos escolares
y nosotros hagamos también los escolares, pues. Entonces, y los Juegos Nacionales se deberían hacer como antes ocurría, el gran acontecimiento. Recuerdo 92 Ambato, categoría absoluta, lo mejor de cada provincia, incluso para que algunos chicos que ya su máximo, su máxima aspiración es representar a una provincia y ganar un, poner un récord nacional y ganar una medalla de oro en Juegos Nacionales, eso ya pueda permitir que algunos ya se retiren del deporte y otros con gloria y otros continúen buscando la gloria internacional. Los Juegos Senior se han perdido, no existen desde hace algunos años atrás, y eso es un error, a mi juicio es un error, porque las competencias, como una olimpiada, en las olimpiadas que van a haber en Japón, si se hacen, es lo mejor de cada país en cada disciplina, lo más alto, lo más grande, lo que mejor se produce, lo mismo debe ser en Juegos Nacionales, lo mejor del país, porque de allí se escoge y allí también es un elemento, una cúspide local que permite que el deporte juegue ese rol de ser un elemento dinamizador de la autoestima, un elemento que contribuye a la buena formación de los chicos y también son un ejemplo en las escuelas, en los colegios y en la vida misma, en esta conducta, en esta costumbre, en este buen hábito de tener una actividad física que nos ayude a gastar menos en curaciones de enfermedades, y no solo físicas, sino también otro tipo de enfermedades sociales. Un país con mayor deporte es un mejor país. Hay que ser enfático, reiterativo en un tema, lo que pasó en Colombia. Siempre acá ha puesto de ejemplo Jaime Ruiz. Varios dirigentes han hablado de las llamadas telefónicas, lo que es Colombia hoy en la élite del deporte mundial olímpico con varias preseas. Acá nosotros, es muy difícil ganar una medalla olímpica, dicho sea de paso, pero le tenemos al gran Jefferson Pérez y producto de varias situaciones, entre ellas el control del deporte, se han cortado procesos. Eso no es así. Así es. Si nosotros podemos ver una curva del rendimiento internacional de los países y le comparamos los países andinos y ponemos Ecuador y Colombia, vamos a encontrar que Colombia tenía una curva casi similar a la de Ecuador hasta el año, diríamos, 2008. Ya. Luego, Ecuador empieza una curva descendente. O se relantea su crecimiento y la de Colombia se destapa. ¿Qué es lo que hizo Colombia? Lo que Ecuador dejó de hacer, hizo ese momento. ¿Qué fue? ¿Cuál fue el secreto, la magia? Que modificó un poco la estructura deportiva, la norma, y cogió una fuente de financiamiento directa para el deporte colombiano. Lo que hacía Ecuador antes, las llamadas telefónicas, un impuestito chiquitito a las llamadas telefónicas que paga todo el país, que no siente el bolsillo del ecuatoriano, ya va dirigida directamente al deporte. Eso cogió Colombia, y tiene Colombia eso. Le ha ayudado mucho, fíjese qué envidia. Colombia en los últimos Juegos en Brasil, 8 medallas olímpicas. En los anteriores Juegos en Inglaterra, 8 medallas olímpicas. De Ecuador, 0. Es decir, y antes ellos tenían un impuesto a los consumos especiales, que no estaba yo de acuerdo, a los licores, a los cigarrillos, para el deporte, porque es un contrasentido. Sin embargo, ellos hoy tomaron ese atajo y hoy les va bien. El Ministerio del Deporte, que se creó en Colombia en el año 2018, ya se constituyó en la cúspide, en la cima de la estructura entre el Estado y la sociedad. Hay una política pública muy clara, muy bien manejada, con mucha fluidez. Aquí, ¿qué es lo que se hace por parte de algunos técnicos? Es una crítica constructiva. Se coge el texto de las normas, de los planes de Colombia y se quiere extrapolar a nuestra realidad. Pero el texto, la realidad social, la estructura, el fundamento, el trabajo de base, lo que hizo Coldeportes muchos años, es lo que hay que empezar haciendo. Es decir, hay que trabajar en la base, hay que iniciar con procesos, la dedicación. Más allá de que por algunos años no tengamos resultados que nos hagan sentir buenos gobernantes o buenos dirigentes, hay que pensar, más allá de eso, hay que pensar en que hay que sembrar primero, hay que volver a sembrar en el deporte. Y esa es la tarea, ese es el llamado que yo hago a todos los, a todas las personas que están vinculadas con esta noble actividad. El cambio, la reestructuración del marco teórico de la ley,
¿Va a ayudar aquello? Sin duda. Ese es el tema. Sin duda. Yo veo que hay avances importantes y esperemos que el presidente de la Comisión de Salud y toda la Comisión de Salud, esperemos que el señor Palacios, que como ex deportista se metió de cabeza en este tema, realmente recepte de buena manera. Ya lo han hecho en algunos temas, no podemos dejar de lado, ya lo han hecho. Pero yo sigo cuestionando el texto demasiado declarativo de la ley, las cosas. Yo soy enemigo de los enunciados que nunca se cumplen. Somos el país del buen vivir, somos el país de la inclusión social, somos el país de la participación social. ¿Y dónde está pues la inclusión y la participación? Eso no puede ser discurso. La mejor forma de decir es hacer, dice un gran filósofo. Y entonces eso, pues hagámoslo, dejemos los discursos y de quedar bien haciendo textos que nunca se cumplen. Si nosotros los ecuatorianos, y voy a hablar de un tema más allá del deporte, como ciudadano, si nosotros los ecuatorianos nos ponemos a leer la Constitución, que yo fui parte de ella, sí, 2008. Yo estuve en el 2008, ya, hay muchos textos, ahí debatimos, muchas cosas se impusieron por mayoría, cierto es, pero hay muchos textos que se han convertido en una retórica, en una declaración que no funciona en el país. Se estructuró los derechos, una constitución garantista, se dice. ¿Pero garantista de qué? Si no se ejecuta. ¿Acaso un ciudadano puede demandarle al Estado por no cumplir la constitución? Es una maravilla, pues. Entonces ahí sí sirve la ley. Pero si la constitución sirve para hacer letra muerta, ¿para qué? En el mismo deporte. Yo fui quien defendí el artículo, así como otros, del 382, que garantiza la autonomía. Un año aceptaron eso en el 2010, vinieron, cerraron los ojos a la Constitución, se dieron la espalda y violaron la Constitución con la ley del 2010. Y así tenemos muchas cosas, entonces eso no sirve. Por eso un llamado a los asambleístas a buscar el equilibrio, la sensatez, la razón, el fundamento práctico, nada de elucubraciones y nada de declaraciones líricas en la norma. Las leyes, por eso viene un gobierno nuevo con otros criterios y todo lo que han hecho los anteriores mandan barriendo, claro. Y se empieza de nuevo. Cada vez a refundar el país, cada vez a refundar el país. Por eso es que tenemos que ser más sensatos cuando estamos en estas responsabilidades, más equilibrados, más ecuánimes, para no pensar en que yo voy a salvar el mundo. Primero tiene que pensar si ellos se han salvado a ellos mismos en la vida real, porque hay muchos que son políticos y asambleístas que en la vida real no son nada, solo fueron algo a partir de tener fondos públicos, sueldo público, cargo público, fuera de esa realidad, afuera, realmente comiéndose la camisa. Esos señores no tienen mayor autoridad para imponernos una legislación. Tiene que haber equilibrio, sensatez, transparencia. Y yo aspiro que en esta ocasión pues se acojan estos criterios que no tienen nada de sesgo, sino simplemente una reflexión de fondo que es producto de la vida, de las experiencias que hemos tenido durante todos estos años. Sentido común, que a veces dicen es el menos común de los sentidos, ¿no? Sí, en la manera de actuar, de proceder de algunas personas. Y con Sebastián Palacios, ¿cuál es la relación? O sea, digo, hay un diálogo, sí, hay la apertura. Mira, con Sebastián hemos hablado varias ocasiones, ha venido a concentración, nos hemos reunido con él, hemos dado nuestros puntos de vista, pero cada uno tiene también derecho a tener su línea, su orientación. Y creo que allí faltó un debate transparente para poder aterrizar algunos elementos en realidades. Pero todavía estamos a tiempo. Yo creo, y le he mandado una nota, hablé, le mandé un mensaje a Sebastián. Él pues me manifestó que efectivamente están trabajando con recogiendo las recomendaciones que se han hecho para que este nuevo marco jurídico pueda ser adecuado para el deporte ecuatoriano. Y esperemos que así sea. Hacemos una pausa, Jaime, y volvemos para hablar del 2021, lo que se tiene preparado, lo que se planifica, porque la actividad deportiva no para, continúa, más allá de esta difícil situación que vivimos en todo el mundo, y nosotros no somos la excepción con este inconveniente lamentable que vivimos. Hacemos la pausa y regresamos.
Bueno, continuamos. Planes, proyectos, eventos para el 2021. Yo creo que en el ambiente deportivo ya ha quedado y de muy buen agrado en el aficionado ecuatoriano el ciclismo. La Vuelta Ciclística al Ecuador, Concentración Deportiva de Pichincha, tiene la potestad de organizar por 2 años más. ¿Cómo está el tema? ¿Cuánto podría cambiar la del 2021 con relación a la del 2020, Jaime? Va a depender bastante de las condiciones de salud de la pandemia. Si es que ya la vacuna empieza a generar sus efectos y hay posibilidades de hacer eventos masivos, la Vuelta al 21 tendrá mejores condiciones, porque el ciclismo es para verle en vivo y en directo. Sí, en televisión emociona cuando uno salir está a las casa, calles mirando, pero nada más hermoso como lo que, a pesar de la pandemia, y no es irresponsabilidad porque no pudimos detener al pueblo, aquí en Cayambe, por ejemplo, eran 4 kilómetros de gente al lado, el lado de la vía, avivando a los ciclistas. Y claro, después de lo de Carapaz, creo que es un deporte que gusta mucho a los ecuatorianos, que alienta, porque además es un deporte de valientes, de esfuerzo, de sacrificio, de dedicación. No, es producto además de un trabajo de años, de procesos. No es que mañana se reúnen 100 chicos y van a ver quién es el mejor. No, no, no. Hay marcas que se van generando, hay resultados que vienen desde atrás. Es decir, un espontáneo que entra ya no alcanza ni la primera etapa. Son deportistas que se van profesionalizando con el tiempo, con su dedicación, con su entrenamiento diario, recorriendo cada día kilómetros y kilómetros y kilómetros, preparándose en todos los aspectos, superando los obstáculos, trepando montañas, bajando también, haciendo su ejercicio en velocidad, con el vértigo, etcétera, etcétera. Es un trabajo muy duro del deportista. Por eso los resultados. No es que Carapaz llegó y los ecuatorianos llegaron a Europa y pues porque son ecuatorianos lograron un resultado, porque sí, no. Ahí hay un trabajo de mucho tiempo. Y por eso la Vuelta Ciclística el 21, Juan Leo Reyes, va a ser una... Vamos a trabajar para ofrecerles a los deportistas un bonito evento y para que el pueblo ecuatoriano lo disfrute también. Pero sobre todo para los deportistas, vamos a tener 9 etapas, así está planteada, ya está en el calendario de la Unión Ciclística Internacional, y hemos enviado ahora una carta, espero que les llegue a los señores alcaldes del país, con la finalidad de saber quiénes de ellos, a través de la AME lo estamos haciendo, quiénes de ellos desean apoyar y que la Vuelta pase por su ciudad, y obviamente pues conectarnos. Estamos pidiendo condiciones al menos de conectividad, que se garantice la señal para que el pueblo ecuatoriano pueda verlo también a través de la televisión y las redes sociales. Por otro lado, tenemos en el atletismo, está planteado nuevamente otro evento internacional y una carrera en Quito y en estas zonas altas de los Andes. Son muy importantes las carreras pedestres, y la Concentración tiene armada su carrera pedestre que va a ser el mes de octubre de este año. Es una carrera que le estamos planificando en el sur de la ciudad, de 10 kilómetros, y que va a reunir a miles de deportistas nacionales e internacionales, con sorpresas interesantes. Estamos concentrando a lo mejor del atletismo ecuatoriano de ayer y de hoy, para que las figuras del ayer apoyen este evento, apoyen la masificación de esta prueba, y las nuevas figuras puedan competir, participar y tener buenos resultados y prepararse para los eventos internacionales. El medio fondo y el fondo ecuatoriano pues han dado siempre lustre, satisfacción, al país. Así es. Mucha alegría, y por eso cree la Concentración, con sus dirigentes del atletismo, que debemos hacer este evento. En la natación he hablado también con varios dirigentes de clubes, y está previsto 2 copas, una internacional y una nacional. Estamos coordinando. Allí estamos aspirando a ver qué pasa con la piscina olímpica
que en tiene, Miraflores. No, esa no puede ser para competencias porque es olímpica forzadamente. Tiene los 50 metros, pero no tiene los carriles necesarios para realizar competencias. Aquí hay una piscina olímpica en los predios de las Fuerzas Armadas. Entonces hemos ya hecho un planteamiento. El año pasado estuvo en reparación. Esperemos que esté en condiciones y poder contar con ese escenario para poder hacer una competencia internacional en piscina olímpica. Esa es la diferencia entre Pichincha y Guayas. Guayas tiene 6 piscinas olímpicas. Nosotros no tenemos un mundial de natación. Ni una sola olímpica. Así es. Pero ¿es bueno, un sueño? Es un sueño. De levantarse, sí. Sí, pero claro, depende mucho de los gobiernos. El deporte se ha concentrado y en Guayaquil han estado más unidos y han logrado que desde Guayas se dirige el deporte ecuatoriano. Insólito, pero cierto. El fútbol profesional, ¿desde dónde se dirige? Desde Guayas. ¿Y por qué la federación no está en Quito? Como debe ser. El deporte olímpico, como dice la carta olímpica, debe estar en la, capital de cada país. ¿Por qué no está? Ah, porque ahí sí no hacemos caso. Ah, no, pues nos levantamos de hombros, que está en Guayaquil. La Federación Deportiva Nacional, ¿dónde está? Guayaquil. Las federaciones ecuatorianas por deporte, ¿dónde están? En Guayaquil. La gran mayoría. Si no, y esto no es una actitud regionalista, ojo. Simplemente estoy pidiendo equilibrio y ponderación. Estoy pidiendo, este país es uno solo y los recursos tienen que ir proporcionalmente de acuerdo a las normas que establece la ley. Incluso los recursos para las federaciones provinciales. Eso es una necesidad porque el desequilibrio genera también desencuentros. Y creo que todos estamos conscientes de que debemos tratar de armonizar las cosas. Y por eso yo digo, sí, efectivamente, el deporte tiene que volver a establecer esta fuerza en los eventos deportivos. Estamos programando además con todas las filiales un evento de trascendencia. Es decir, si no tenemos la planificación de la Secretaría, porque no la tenemos, no, nosotros nos estamos planificando. Pero está muy bien eso de nosotros tener la iniciativa. Nosotros tenemos armados los Juegos de la provincia, ya, en todas las disciplinas, pero además de eso, cada deporte en su vínculo con el resto de provincias o con los conectes internacionales que tienen, estamos programando eventos de alto nivel en todos los deportes. Y hoy tarde justo me reúno para eso, para programar más eventos deportivos en cada una de las disciplinas para que el deporte siga su marcha, el deporte siga su rumbo y siempre podamos tener estas emociones, estas alegrías que nos da esta linda actividad. El sudamericano de baloncesto, que es una posibilidad, sí, es una se puede transformar en realidad. Es una posibilidad. El presidente de la Federación Ecuatoriana, el señor José Arévalo, nos planteó la posibilidad y yo le dije como Pichincha que estoy presto a colaborar, es decir, a colaborar, y hay que coordinar las cosas adecuadamente. Tienen que ser las cosas correctas y esperemos que se cumpla esa propuesta y que podamos darle a la afición de Quito, ojalá ya con público, en el Julio César y en el Coliseo Rumiñahui, un evento de esta categoría internacional. A propósito del baloncesto, ¿se jugó la segunda final en el Julio César Hidalgo? ¿Se suspendió? Se suspendió. ¿Qué pasó? Porque Audaz Octubrino, la dirigencia, pide que le entreguen el título. Se suspendió. Y mientras que la dirigencia del equipo Victoria de la capital de la República dice que hay que jugarse. ¿Cómo está el tema? ¿Conoce algo? ¿Qué sucedió? A ver, sí es un tema que amerita que se conozca con claridad. Este evento lo planifica la Federación Ecuatoriana, así como el masculino, donde nosotros fuimos a Guayaquil y nos trajimos el título con el equipo Origrana, hoy estaban en la Liga Femenina. Y el equipo del Audaz Octubrino, su presidenta y el amigo presidente de la Federación del Oro, pues solicitan a Concentración que les apoye con la residencia, con mucho gusto, claro, que las chicas vengan y ahorren su gasto en hotel. Luego que les prestemos el escenario, cumplan con las normas y ahí está el escenario, les facilitamos el escenario. El problema es del ecuatoriano ahí, a quien delegaron acá, entonces no cumplieron con las normas. Sí, les dijeron solo este número de personas, este es el control sanitario, y violaron el control sanitario.
Es más, me parece que en esa violación entraron mayor cantidad de gente de un solo equipo y las del otro equipo, al ver que eran discriminadas frente a quienes ya violaron la ley, pero estaban adentro, ya, entonces pues, creo que hicieron la denuncia, llamaron a la comisaría, decir, bueno, entonces, como no me dejan entrar a mí, sanciónenles, sanciónenles. Y entonces llegó la comisaría, suspendió el partido porque pudo constatar efectivamente la decisión errada de quienes permitieron el ingreso violando la ley. Eso está mal, sin duda. Yo obviamente condeno, porque el deporte tiene que dar ejemplo de cumplimiento de las normas. Debe observar adecuadamente las cosas. Y claro, el deporte tiene que ser ejemplo de eso. No podemos pretender ganar a como de lugar o pensar que hay circunstancias que me ayudan a ganar, ¿no? Los partidos se ganan en la cancha, las deportistas se ganan, y si a uno le toca perder, pues sí, pues hay que perderlo. Ese es parte de lo lindo del deporte, que te enseña a perder y a ganar. Y cuando ganas, la mejor emoción es ganar limpiamente. Entonces, sí, yo condeno efectivamente eso, también me sumo, pero creo que también fue un momento de emoción. A veces la pasión se sube a la cabeza y en un momento determinado pues queremos ganar a como de lugar. Y pues un error de haber dejado pasar desproporcionadamente, y esperemos que no vuelva a ocurrir eso. Al menos en nuestros escenarios, en los eventos organizados por nosotros, hemos tratado de cumplir con lo que la autoridad sanitaria nos ha pedido. Por eso nuestras piscinas todavía no están abiertas. Ya podríamos abrir, muchos deportistas nos piden, abran las piscinas, pero todavía tenemos restricciones y así tenemos temor de que efectivamente pues los temas de contagio, los temas, creo que estamos ya a punto de salir. Yo creo que ya hemos esperado tanto tiempo, pues tenemos que hacer un esfuerzo 1 o 2 meses más y salir ya con las vacunas que están circulando, salir efectivamente ya en una condición de normalidad y volver a tener mejores condiciones. El Estadio Olímpico Atahualpa, Jaime, sigue el tema para la remodelación completa, construir un nuevo escenario, ¿está ahí? Sí, la pandemia nos paró, pero ahorita estamos ya nuevamente con toda la fuerza. Quiero anunciar efectivamente que ya vamos a hacer un breve concurso internacional. Nosotros tenemos anteproyectos armados, pero más que el diseño, las características, la experticia en estadios, tienen los profesionales. Así es. Técnicos que han pasado mucho tiempo diseñando y que han tenido éxitos, han logrado cosas maravillosas, ¿no es cierto? El Camp Nou, el Estadio del Barça, el Estadio del Bilbao, el Real Madrid que se está remodelando. Y entonces abrimos el concurso para que todos puedan participar, hay mucho interés. Entonces les daremos un corto tiempo, obviamente nos dará un tiempo grande, porque muchos ya saben, ya están a la espera. Daremos unas bases, se escogerá el mejor proyecto. Mientras ya hemos regularizado el predio, tenemos una base de lo que podría ser el sustento económico y con el proyecto, y esto vale la pena explicar, porque muchos dicen, ¿por qué no avanzamos? No podemos avanzar mientras el municipio formalmente nos dé el papelito que diga, usted allí, ¿no es cierto?, ya tiene el uso múltiple, usted allí puede elevarse hasta 13 pisos como determina la zona, usted ahí puede construir solo tantos parqueaderos, porque para eso el código de construcciones de la ciudad tiene que facilitarnos ya de acuerdo al proyecto. Y el proyecto se va a afinar luego del concurso, lo entregamos al municipio y ahí tiene un largo trabajo el municipio que diga, a ver, aprobado, cambie esto, corrija esto. Hecho eso, la corrida financiera recién se puede afinar, es decir, podemos sacar, cuando sabemos cuántos metros de construcción vamos a tener, ¿no es cierto?, cuántos sanitarios vamos a tener, cuántas cabinas vamos a tener, cuántos palcos vamos a tener, entonces podemos sacar el costo. Un palco cuesta tanto y vamos sumando y tenemos un costo total. Y entonces sabremos cuánto es la cantidad que la empresa, el financista que quiere poner, tiene que analizarse. Bueno, cuesta 100 millones, por decir algo. A ver, ¿y de dónde voy a pagar los 100 millones? Entonces va a decir, a ver, voy a tener locales comerciales, voy a tener parqueaderos, voy a tener unas torres para poder pagar. Nosotros creemos que hay condiciones y hay mucho interés, y la ciudad, el alcalde, están motivados por esto. Así es que con un poquito de paciencia
Esperemos que se restablezcan las condiciones, volvamos a la normalidad y oportunamente estaremos informando a la ciudadanía que le gusta el deporte, que la Arena Atahualpa sigue su curso. ¿2023 puede ser una realidad? Puede ser una realidad, no me adelanto, pero vamos a trabajar, al menos de mi parte, como presidente de este directorio y de este grupo de dirigentes de la Concentración Deportiva de Pichincha, pues pondré toda mi experiencia, toda mi experticia profesional para que eso así ocurra. Y conocemos de esa capacidad y liderazgo. Muy amable Jaime, siempre es un gusto. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos a las órdenes. Un saludo a todos. Muy amable. Jaime Ruiz Nicolalde, presidente de Concentración Deportiva de Pichincha. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Buenas tardes.